Kia sigue renovando bastantes de sus modelos. Ya vimos el nuevo Kia Picanto, el nuevo Kia K3 y además ahora le toca al nuevo Kia K5 2024 que se renueva, a pesar de que en 2021 nada más presentaba su nueva versión. Todo esto se debería porque el modelo no habría sido la gran sensación en ventas que la marca esperaba. Presenta realmente varias cosas, más bien pequeños detalles para esta nueva versión en su parrilla frontal y algo más en el interior. Vamos a ver toda la información al respecto del nuevo Kia K5 2024 y además de todas las imágenes. Kia K5. El reemplazo del Kia Optima recibe una nueva actualización para 2024, a pesar de que la última versión arribó nada más en 2021. El nuevo K5 presenta un leve rediseño exterior y espera ingresar con fuerza dentro del segmento para competir con modelos directos o competencia directa como el Hyundai Sonata. El nuevo Kia K5 2024 presenta un nuevo diseño de faros frontales, esta vez agregándole una forma de rayo a las luces LED en los costados. Integra además un frente más amplio y una parrilla ligeramente más angulosa. Además, el sedán coreano presenta nuevos gráficos en las luces traseras que lucen más grandes y con un estilo más fastback que su generación pasada. También agrega una aleta de tiburón en su parte superior y una compuerta posterior más pronunciada que su generación pasada. El interior del nuevo Kia K5 llevará uno de los cambios más importantes, presentando una nueva pantalla curva que acoplará dos pantallas, la una de infotenimiento y la otra de instrumentación, la cual se ajustará mejor a lo presentado por la marca en los últimos modelos como el Kia K3 o el Kia Seltos. Por otro lado, en su configuración mecánica encontramos un motor 1.6 litros turbo capaz de generar una potencia de 180 HP y 264 Nm de torque. Además, también presenta versiones con motores 2.0 litros de 144 HP y una versión híbrida de 192 HP de potencia combinada. Esta nueva versión 2024 del K5, precipitada a poco tiempo de su versión anterior, se debería a las bajas ventas que ha presentado el modelo en los diferentes mercados, según la prensa especializada. Para Ecuador y el resto de Latinoamérica, todavía habrá que esperar para su presentación. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales, estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta este tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por $1 al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Ruales, esto como siempre estuvo Fallas, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye.